Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, casa de todos nosotros que somos sus hijos. Nos reunimos para celebrar, como cada día y cada domingo, nuestra fe en el Señor Jesús, y compartir su cuerpo y su sangre en este banquete eucarístico. Los saludo a todos ustedes y también a todos aquellos que nos siguen a través de la televisión y de la radio, particularmente a los enfermos y ancianos. Saludo también de manera especial a los peregrinos del Mercado 13 Insurgentes que vienen en peregrinación ante la Santísima Virgen. Nos unimos a sus intenciones y le pedimos que ella, nuestra buena madre, les alcance de nuestro Padre Dios todo lo que le piden con fe, para sus familias, su trabajo y todas sus necesidades. En silencio pongámonos de todo corazón ante Dios y con humildad reconozcamos nuestros pecados pidiendo perdón por ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En el cielo gloria a Dios en el cielo.
Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentados. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua como acequias. Señor, danos siempre de tu agua. Tú preparas las tierras para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrenos, reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Señor, danos siempre de tu agua. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia, están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Los prados se visten de rebaños, de trigales los valles se engalanan. Todo aclama al Señor, todo le canta. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros. Porque toda la creación espera, con seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió.
pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos 100 por 1, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él le respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y nadará en abundancia,
pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ello se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa que el que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero, como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, le entienden y dan fruto. Unos al 100 por 1, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Hermanos, las lecturas de hoy adoptan la imagen agrícola para explicar que la fuerza transformadora del mundo no llega a través de los medios humanos, sino gracias al poder de Dios y de su palabra. Isaías, en la primera lectura, pone toda su confianza en la palabra de Dios, que es, como él dice, como esa lluvia que fecunda la tierra y después vuelve a Dios. San Pablo explica que toda la creación aguarda la plena manifestación del reinado de Dios. Dios es el único que puede realizar este prodigio. Jesús deposita toda su confianza en la llegada del reino, con la certeza de que su palabra no será estéril, es decir, caerá en buena tierra, y anima entonces a sus discípulos a seguir sembrando. El mensaje, pues, es: Dios es poderoso, Dios actúa. En este capítulo 13 del Evangelio, que hoy comenzamos a leer, del evangelista Mateo, se presentan 7 parábolas a través de las cuales se explica que el reino de Dios está presente en Jesús. Una parábola se basa siempre en una imagen o acontecimiento tomado de la vida cotidiana, a través de la cual el oyente es invitado a descubrir un significado espiritual más profundo y ser receptor activo de la enseñanza de Jesús.
A nosotros nos toca hoy, siguiendo el mensaje de la parábola del Evangelio, abrir el corazón y recibir la semilla de la palabra de Dios. Si somos de los oyentes que presentan buena tierra para recibir la semilla de la palabra, esta permanecerá en nosotros y dará fruto, y no volverá a Dios sin haber cumplido el designio divino, como nos decía el profeta Isaías. En este pasaje del Evangelio podemos distinguir tres momentos. El primero lo constituye la parábola misma. La semilla se siembra y cae en diversos terrenos, produciendo diferentes frutos. Con esto Jesús nos invita a mantener la confianza en la fuerza del reino de Dios. En un segundo momento, se aclara cuál es la función de las parábolas, y en este caso el evangelista habla de la aceptación o rechazo de la persona de Jesús y de su mensaje. Evidentemente, la comunidad cristiana es el grupo al que se le ha dado a conocer los misterios del reino. El resto de la gente no los entiende. Pero es importante que cada uno de nosotros, con sencillez, sepamos abrir nuestro corazón para recibir este mensaje. Y el tercer momento es la aplicación a la nueva realidad de la comunidad cristiana. La primera comunidad cristiana experimenta, como Jesús, el rechazo. En estas circunstancias vuelve a leer la parábola del sembrador y entiende que en medio de todos sus problemas solo podrá dar fruto si escucha de veras la palabra de Jesús. En el mundo de hoy se escuchan muchas voces diferentes, algunas estridentes, discordantes, otras sugestivas e interesantes, pero ninguna viene de lo alto. La voz de Jesús ya no se escucha, o si se escucha, no se le entiende. La voz del Señor ya no es criterio de vida para muchos. Como siempre, la palabra del Señor choca con las mentalidades modernas. Los valores del Evangelio ya no son tomados en cuenta. De ahí que haya tanta injusticia, violencia, muertes, corrupción, sexualidad desenfrenada, abortos, preocupaciones inútiles de la vida, seducción de las riquezas, etcétera, etcétera. Tenemos, hermanos, que reorientar nuestra escucha al Evangelio para poder dar fruto en nuestras vidas. Que nuestra vida no sea estéril. Tenemos que dar fruto. Unos el 100 por 1, otros el 60, otros el 30. Tenemos que abrir nuestro corazón a la voz llena de misericordia y de amor de Santa María de Guadalupe, que nos dice que no tengamos miedo y que ella es nuestra verdadera madre. Ella, no nosotros, ella podrá alcanzarnos la fuerza y el poder de Dios para nuestras vidas. El que tenga oídos, que oiga. Nos ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Que nuestras oraciones lleguen, hermanos, a la presencia del Señor, y que nuestros ruegos sean escuchados por aquel que escruta el corazón de todos. Respondamos a cada petición diciendo: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por el Santo Padre Francisco y por todos los pastores de la Iglesia, para que el Señor los inflame en la caridad pastoral, que los ponga al servicio de todos los fieles y les conceda una actitud constante de reflexión ante la autenticidad de su servicio sacerdotal. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los fieles laicos, llamados a esparcir la semilla del Evangelio en las diversas realidades humanas, para que, ejemplo del Señor y confiados en Él, se esfuercen por hacer más visibles los valores del Evangelio en sus ambientes. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que nos gobiernan, para que velen por los derechos de todos y promuevan especialmente a los que tienen menos oportunidades, a los que son víctimas de la injusticia o del abandono y sufren por la marginación y la pobreza. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los peregrinos del Mercado 13 Insurgentes, para que la mediación de Nuestra Señora de Guadalupe alcance toda clase de bendiciones a sus familias, a su trabajo y a todas sus actividades. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los fieles difuntos, para que el sembrador que plantó la semilla de la fe en sus corazones, por este mismo don los haga partícipes de su resurrección. Especialmente oramos por Sergio de Bustamante, Raúl Ramírez, María Luisa Landín, Víctor Fermín Rojano Leal y Daniel Gómez. Oremos. Te rogamos, Señor. Dios misericordioso y omnipotente, que por medio de tu Hijo has esparcido la semilla del Evangelio en nuestros corazones, haz que la semilla que has plantado germine y crezca hasta dar los frutos que deseas en quienes has llamado a la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el pan y con el vino.
hecho vino y pan. Estos dones que nos diste los llevamos a tu altar. Las ofrendas de tus dones representamos, Señor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias y alabarte, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado. Él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares, nuestro vicario episcopal, Monseñor Enrique Glenny, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Siguiendo el mensaje del Señor Jesús de escuchar a nuestro Padre Dios, hagamos que esa misma fe que recibimos de Él se convierta en oración dirigida a nuestro Padre común. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos va a ofrecer un curso sobre temas selectos guadalupanos. Prácticamente dentro de un mes, pero para que ustedes ya lo tengan en su mente, dentro de un mes, el sábado 16 de agosto, por la mañana, desde las 10:30 de la mañana, vamos a tener este curso, para que ustedes también lo anuncien a sus conocidos. Son 5 sábados. Por otro lado, quisiera pedirles a los que estamos aquí presentes en el santuario, como a todas las personas que nos siguen
por este medio de comunicación. Una cosa muy especial. Como lo decía ayer Monseñor Enrique Glenny, como lo decía ayer en el Rosario del Amor Guadalupano, es un privilegio y es una bendición de parte de Dios y de Santa María de Guadalupe que tú presidas, que tú dirijas, que tú seas el rector de este santuario y que nosotros podamos caminar junto contigo como familia de Dios. Hoy es día del santo, del rector de este santuario, Monseñor Enrique Glenny Graue. Y quisiera pedir un Ave María. Yo creo que es uno de los regalos más hermosos que le podamos dar, desde sus casas, como los que estamos aquí. Le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas felicidades, Monseñor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un muy buen domingo en compañía de sus familias. A los pueblos.